La gente de Boca hizo grande este campeonato. ¿Qué te dije? La de River. River. La gente de Boca hizo grande este campeonato. River lo hizo. La gente hizo grande este campeonato porque River hizo que Boca se lo gane a River. Claro. Esta es la realidad. O sea, porque el campeonato, si ustedes lo pueden, se ponen, a ver, Boca fue el mejor, un jugador impresionante como Benedetto, ahora vamos a discutir. Pero en definitiva era un campeonato tan extraño, tan largo, tan raro, de aquella primera época, de aquel campeonato de Tevez, hasta que se fue a China, después pasaron mil cosas. Ahora, Boca es un justo campeón, era un campeonato que la gente iba a festejar de manera natural y tiró la casa por la ventana. La verdad, el festejo fue impresionante. Tiró la casa por la ventana. Tiró la bombonera, la explotó, la dejó chiquita. El obelisco le dio 500 vueltas el otro día, ahora. Invadieron las calles. O sea, la gente de Boca hizo grande este campeonato. Esta es la realidad. Y aquí no le voy a sacar mérito a Boca, equipo que lo tuvo. Porque tuvo méritos. Claro que tuvo méritos. Para algunos más, para otros menos. Con algunos puntos muy altos, muy altos. Benedetto es un punto altísimo. Barrios terminó siendo un punto altísimo. Guillermo Barros Schelotto encontró sobre el final su reconocimiento. Y después hay otros que fueron acompañando. Ahora, hubo muchos actores de reparto y hubo actores principales. Yo no tengo dudas que el actor principal de este campeonato de Boca fue Benedetto. Este es el campeonato de Benedetto. Por más que algunos quieran subirse, este fue el campeonato de Benedetto. Algunos porque están más años en el club, o porque llevan la cinta, o porque... Pero nada, el campeonato de Benedetto. Y después de Barrios. Y después de alguno más. Pero el resto a la cola, ¿eh? Este es el campeonato de Benedetto. De Barrios, y busquemos alguno más. Sí, señor. Y busquemos alguno más. Así que, algunos tendrán un poco más de apellido, tendrán un poco más de nombre, pero... este fue el campeonato de Benedetto, señores, de Wilmar Barrios, de alguno más, pero el resto es secundario. Está bien, ¿eh? Todo equipo tiene actores principales y actores secundarios. No pueden ser todos actores principales.